La crisis va dejando oportunidades y vamos a explicar 5 ideas de inversión. Vamos a mostrar cuál es nuestro método para invertir. Al principio, vamos a mostrar cuál es la forma de acumular una posición si encontramos una tendencia bajista. Y también vamos a explicar por qué preferimos identificar movimientos bajistas, sobre todo si estamos hablando de activos de calidad. Creo que este video será muy interesante, así que comenzamos. Por favor, prestar atención a lo siguiente. Esta es una de las maneras o una de las técnicas que nosotros utilizamos con frecuencia para identificar oportunidades en bolsa. Lo primero es que tenemos preferencia por identificar tendencias bajistas, sobre todo, y esta es una aclaración importante, sobre todo si estamos hablando de activos de calidad. Entonces, identificamos una tendencia bajista y el activo podría estar bajando durante un mes, durante 6 meses, durante un año o incluso durante más de un año, un año y medio o 2 años, y en algún momento esta caída en los precios se podría convertir en algo interesante. Pero en este punto es importante aclarar que los precios en sí mismos no significan nada. Los precios solamente significan algo cuando tenemos un punto de referencia para compararlo. Y me explico. Los precios significan algo cuando nosotros comparamos el precio de cotización con el valor fundamental del activo. Es algo que iremos aclarando un poco mejor a lo largo de este video, por eso quédate hasta el final. Tenemos una tendencia que es claramente bajista y esto en algún momento probablemente se convierte en una oportunidad. Y cuando lo identificamos como una oportunidad en relación a su valor fundamental, en algún momento la interacción entre la oferta y la demanda lleva a que los precios se comiencen a repetir y a repetir y a repetir y a repetir y a repetir. Este proceso de repetición para nosotros es muy importante porque veníamos de una tendencia claramente bajista, lo que significa que en esta parte del movimiento la tendencia está en total control de los vendedores. Hay mucha prisa por vender y los vendedores superan en relación de fuerzas a los compradores. Sin embargo, cuando los precios se estabilizan, en el fondo lo que nos está mostrando el gráfico es que hemos encontrado una zona de aterrizaje, o que los precios han encontrado una zona de aterrizaje. Cuando los precios nos muestran estas zonas de aterrizaje, porque los precios se repiten y 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 se repiten, entonces allí vamos buscando el mejor momento para realizar una primera compra. En términos generales, lo que nosotros sugerimos es que, por ejemplo, si tenemos $10,000 para invertir, no realicemos una sola compra a un único precio, sino que fraccionemos las compras. Esta es una técnica que se puede hacer muy bien si tenemos un broker de bajas comisiones. Si nuestro broker es muy costoso, pues la principal sugerencia es que cambiemos de broker. Pero si tenemos un broker de bajas comisiones, podemos fraccionar la compra. ¿Por qué es importante fraccionar la compra? Porque en el fondo nadie sabe cuál será el nivel mínimo de los precios. Eso es futurología. Nadie sabe hasta dónde pueden caer los precios. Los precios pueden permanecer cayendo mucho más tiempo del que nosotros podemos permanecer solventes. Entonces hacemos una primera compra exploratoria y si llegase a caer más, pues podríamos llegar a tomar la decisión de realizar una segunda compra o una tercera o una cuarta compra con el objetivo de ir acumulando una posición. Lo que en términos generales ocurre es que después de estas lateralidades, muy probablemente estamos cerca de un cambio de tendencia que ocurre cuando alguien se anima a comprar por arriba de la resistencia, esto probablemente retroceda y a continuación estemos ante un definitivo cambio en la tendencia. Pero esta es la manera en la que nosotros comenzamos a acumular una posición, empezamos a acumular acciones de un valor que es de nuestro interés. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer para comparar el precio de cotización con el fundamental? Una manera muy sencilla es lo que les voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, podemos contrastar el gráfico de precios con la evolución de los EPS de la empresa. Los EPS son Earnings Per Share o beneficios por acción. Si nosotros encontramos un valor que consistentemente nos ofrece unos beneficios por acción que nos muestran una evolución positiva o una tendencia alcista y la evolución de los precios es bajista, entonces es el tipo de situación en el que estaremos encontrando una oportunidad
con margen de seguridad, en la que los precios se mueven por debajo del valor fundamental. El principal trabajo de nosotros, los inversionistas, es pagar por los activos un precio menor de lo que realmente valen. Constantemente estamos buscando este tipo de situaciones, pero comprar cuando los precios están cayendo, desde nuestro punto de vista, es una buena estrategia. Pero esta estrategia únicamente funciona si nuestro enfoque es la calidad. Compañías con un buen desempeño como negocio, un modelo de negocio que por supuesto nosotros entendemos, ratios financieros y resultados financieros que tienen una evolución positiva de forma consistente, los resultados son más o menos predecibles, son el tipo de negocios que poseen ventajas competitivas, etcétera. Si esas son las circunstancias, una caída en los mercados puede ser una gran oportunidad. Ahora vamos a ver en la práctica algunas oportunidades, pero atención, lo que vamos a mostrar a continuación es sencillamente una opinión personal y son ejemplos que tienen un carácter pedagógico y educativo, pero no se deben tomar como un consejo o como una sugerencia de inversión. La realidad es que las mismas inversiones no funcionan igual de bien para todo el mundo. Vamos a mostrar ejemplos reales para poder poner en práctica y para poder contrastar esto que les acabo de mencionar, pero cada uno de ustedes debe realizar su propio análisis y tomar sus decisiones en función de sus preferencias y perfil de riesgo. Ahora sí, con los ejemplos. Esto nosotros lo explicamos con detalle en el entrenamiento avanzado de inversión en valor, que por supuesto les invito a que lo hagan. Lo que acabamos de comentar es nuestra estrategia para acumular una posición. Identificamos, como lo dije al principio, una tendencia bajista. En este caso, por ejemplo, estoy mostrando la gráfica de T. Rowe Price, uno de los mayores gestores de activos del mundo. Identificamos una tendencia bajista, no invertimos inmediatamente, sino que a partir de allí comenzamos a hacer un seguimiento a esa tendencia. Cuando nosotros tomamos la decisión finalmente de invertir, cuando comenzamos a observar lo que se podría denominar como la repetición de los precios, llegados a determinados niveles, esos niveles se convierten en niveles muy atractivos para la compra por distintas circunstancias para distintos inversionistas, y entonces se comienza a configurar lo que se puede denominar como una zona de aterrizaje o como una zona de soporte, que es cuando los precios se repiten y se repiten, aunque aquí ustedes observan que hay volatilidad, falla, esto es volatilidad alcista, después tenemos volatilidad bajista, vuelve y se recupera, vuelve y falla, vuelve y se recupera, vuelve y falla. Pero observen que entre idas y venidas, lo que ocurre es que los precios se estancan a este nivel. Es decir, los precios ya no caen como antes, que venían cayendo de manera muy fluida. Esa fluidez se pierde. Recordemos que en una tendencia bajista, los que tienen el control de la subasta son los vendedores. Pero cuando los precios se comienzan a repetir y a repetir y a repetir, eso lo primero que nos indica es que aquí muchos encuentran una oportunidad para comprar o tienen los incentivos suficientes para comprar a este nivel de precios, y entonces entre idas y venidas se configura un soporte. Y uno lo que aprende a lo largo de los años es que estos soportes ocurren porque alguien o algunos que tienen capacidad económica alta, instituciones financieras, grandes fortunas, hedge funds, fondos de inversión, etcétera, muchos de ellos están acumulando acciones a estos niveles. Y entonces, cuando las cosas se normalicen para este valor o para el mercado y ya no haya tanta percepción de riesgo respecto de este negocio, entonces probablemente pasaremos de una etapa de acumulación a una etapa de inicio de un movimiento alcista. Entonces, sigamos con Ruby Price y ahora miremos un gráfico semanal. Observen que aquí se ve muy bien cómo el nivel de precios situado en $111 viene repitiéndose desde junio del año 2022, con volatilidades alcistas y volatilidades bajistas. Pero si uno traza una línea promedio,
el promedio estaría entre 112 y 111 dólares. El cambio de tendencia definitivo lo podríamos observar cuando los precios rompan por arriba de 120 dólares. Pero es este tipo de movimientos bajistas lo que nosotros intentamos capturar. Vuelvo y lo repito, esto funciona si se cumplen ciertos parámetros. El primero de ellos, que los fundamentales vayan hacia arriba, tal como nosotros lo dibujamos en el tablero. Porque si los fundamentales van aquí por arriba, van hacia arriba, y los precios se mueven por abajo, estaremos en una situación de margen de seguridad, donde el margen de seguridad no nos garantiza nada, pero sí que aumenta nuestras probabilidades de éxito. Vámonos a otro ejemplo. Este es Boston Properties. Es un REIT. Los REITs son trusts de inversión. Tendencia claramente bajista. Le comenzamos a hacer seguimiento y compramos cuando ocurrió este último ataque bajista. Y observen que Boston, desde el mes de marzo de este año 2023, viene repitiendo precios en todo a los 50 y a los 52 dólares. Aquí se ha configurado una zona de compra, una zona de soporte, y allí es cuando definitivamente hemos decidido entrar. Esto es una lateralidad después de este fuerte ataque bajista. Por ejemplo, en el caso de Boston Properties, ellos se especializan en las propiedades inmobiliarias, pero de tipo comercial o espacios de trabajo, oficinas de trabajo, etcétera. Y ahora mismo, por el tema de trabajar desde casa y por el tema de que muchos negocios ahora mismo están despidiendo gente, por lo tanto ya no necesitan tantos metros cuadrados para espacios de trabajo. Entonces allí se ha presentado un ataque bajista por circunstancias fundamentales, no para Boston Properties, sino para ese subsector dentro del sector inmobiliario en general. Yo estas cosas las voy comentando con detalle a través del grupo privado de WhatsApp de Invertir Aprendiendo. Si les interesa, escríbanos para ser incluidos en el grupo. Entonces observen que ahora mismo Boston parece estar cambiando de tendencia, pero después de un gran movimiento bajista. Nuevamente los fundamentales deben ir hacia arriba. Otro ejemplo, Stanley Black & Decker. Es un gran movimiento bajista. Y observen aquí al final cómo los precios se repiten y se repiten. Y el precio que se repitió insistentemente fue algo entre 78 y 79 dólares. Y esto también con volatilidades alcistas, bajistas, alcistas, bajistas, alcistas, bajistas. Hasta que aparentemente ahora por fin se ha dado la vuelta. Cada situación es un caso particular y las condiciones fundamentales de Stanley Black & Decker no son las mejores. Entonces hay que mirar los detalles, no solamente hay que mirar el gráfico, hay que mirar los fundamentales y hay que mirar la evolución del negocio, entender lo que allí ocurre para saber si lo que está pasando nos interesa o no nos interesa, o podemos controlar los riesgos, sí o no. Más ejemplos, Whirlpool, otra compañía que podríamos denominar como cíclica, al igual que Stanley Black & Decker. ¿Por qué cíclica? Porque en términos generales, por ejemplo, en el caso de Whirlpool, la gente compra neveras y lavadoras y secadoras cuando la economía va bien. Entonces las ventas se mueven hacia arriba. Cuando la economía va mal, las ventas se mueven hacia abajo. Por eso se denominan compañías cíclicas. En el caso de Whirlpool, parece estarse dando la vuelta. Observen que aquí el nivel promedio es algo entre 138 y 136 dólares. Esto es un gráfico semanal. Vamos aquí a un gráfico diario. Si nos vamos a un gráfico diario, parece que definitivamente se da la vuelta. Y bueno, nosotros ya estamos allí participando de este movimiento en el caso de Whirlpool, pero es por eso, ¿no? Esa es como la estrategia. Otro ejemplo, Baxter. Gran movimiento bajista. Baxter también hay que analizarlo porque tiene detalles, tiene miga, entonces hay que ir con cuidado. Pero si uno entiende lo que allí está ocurriendo y el gráfico, empiezas a entender también lo que está pasando desde el punto de vista fundamental, pero también desde el punto de vista gráfico, entonces podría ser una oportunidad. Por ejemplo, en el caso de Baxter, esta acción visitó mínimos, se recuperó, volvió a retroceder y ahora se recupera. Parece que estamos ante un definitivo cambio en la tendencia. A mí me encanta esto y yo soy feliz haciendo esto. Y además es que tengo tiempo, ¿no? Porque me dedico a esto. Entonces yo lo que voy haciendo es trazando líneas para recordar cuál es el análisis del movimiento gráfico que yo he realizado previamente. Entonces yo lo que yo intuyo en el gráfico lo voy dibujando.
y entonces la siguiente oportunidad en la que analice el gráfico ya no tengo que volver a pensar acerca de cuáles habían sido mis conclusiones, sino que miro lo que había dibujado y bueno, ya sé lo que yo estoy esperando del gráfico. Y como todo esto es subjetivo, me permite mantener una línea de opinión mientras el gráfico esté haciendo los movimientos que yo previamente había planteado. En este caso, para mí es muy claro que aquí probablemente estamos ante un definitivo cambio en la tendencia. Pero bueno, hay que analizar desde el punto de vista fundamental a Baxter porque también tiene detallitos. Otro ejemplo, esta vez vamos con una tecnológica de origen suizo. Este es Logitech. Ellos se dedican a la fabricación de periféricos para ordenadores y estas cosas como son teclados, mouse y etcétera. Observen, gran movimiento bajista al igual que las demás tecnológicas. Pero ahora mismo parece que está intentando hacer un cambio de tendencia. Lo que hizo al final, ocurrió un ataque bajista, los resultados no eran los esperados por el mercado. Pero observen esta recuperación. Sí, Logitech vuelve a superar por arriba de $54. Probablemente, independientemente de los resultados, el mercado ya está descontando el próximo ciclo al alza de los fundamentales. Recordemos que los informes financieros son un registro de los datos pasados del negocio, pero los mercados descuentan el futuro. Todavía falta aquí confirmación por arriba de 54. Pero si lo logra, probablemente Logitech nos esté mostrando el inicio de un nuevo movimiento alcista. Vámonos, por ejemplo, al gráfico semanal. Gran movimiento bajista. Y ahora tocaría por aquí superar el nivel. Bueno, desde el punto de vista del semanal es 56. Desde el punto de vista del gráfico diario, para mí es 54. Y por último, que son las oportunidades que nosotros visualizamos por la estrategia que utilizamos, está por ejemplo este ETF sobre el gas natural. Este es un gráfico semanal. Observen cómo el ETF venía con una gran velocidad bajista. De hecho, es una caída superior al 80%, es una gran caída. Observen que yo aquí había trazado una línea de tendencia bajista y aquí en el nivel de $8 comienza a perder velocidad. Recupera y otra vez ataque bajista hasta $6.50. Recupera un pelín y otra vez ataque bajista hasta $6.13. Recupera un pelín y otra vez ataque bajista, esta vez hasta 5.90. Y ahora está recuperando. Pero observen que aquí hay una congestión. Si nosotros ampliamos aquí, son precios que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Cuando ustedes observen precios que se repiten, después de ver muchos gráficos, afinan el ojo y podrán observar que probablemente es un movimiento de acumulación. Probablemente alguien está acumulando toneladas de esto. Vámonos al gráfico diario. Son precios que se repiten y se repiten, precios que se repiten y se repiten y se repiten hasta que logramos dar con un cambio de tendencia. Claro, si es un cambio de tendencia después de una caída del 80%, pues probablemente allí hay una oportunidad. Aprovecho la oportunidad para invitarlos al seminario de inversión en vivo, a través del cual utilizamos esta estrategia y mostramos compras y ventas en vivo. Y el objetivo es crecer una cartera que ahora mismo vale $200,000, llevarla hasta $1,000,000. Queremos que ustedes vean cómo es la estrategia, cómo se toman las decisiones, cómo se hace el análisis para pasar de un portafolio de $200,000 a $1,000,000. Claro, el que aprende estas cosas entenderá si tiene 10,000, cómo pasar de 10,000 a 100,000, si tiene 100,000, cómo pasar de 100,000 a 500,000. Es decir, es un conocimiento que se puede aplicar a cualquier tamaño de portafolio de inversión o que se puede aplicar a todos los bolsillos. El hecho es que explicamos cómo se toman decisiones de manera racional. Si quieren ver detalles, se los dejaré aquí debajo. Estimados, acabo de explicar más o menos con detalle cuál es desde nuestro punto de vista la manera correcta de acumular una posición y de tomar decisiones de forma racional en los mercados. Sin embargo, en aras de que este video no se haga eterno o insufrible, faltan detalles. Por favor, si algo no les queda claro, si no entendieron algo o si sencillamente tienen preguntas o si quedaron con ganas de aprender más porque les pareció interesante, por favor escribirlo en los comentarios. Y si veo que la pregunta tiene la suficiente sustancia, probablemente haga un siguiente video para desarrollar el concepto que a ustedes no les haya quedado claro. De todas formas, decir que todo este análisis, comparar los fundamentales y contrastarlos con la evolución de las cotizaciones
acciones, en bolsa, se explica con mucho detalle en nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor. Pero si tienen preguntas, que lo sepan, las escriben en los comentarios y si son bien interesantes, probablemente hagamos un siguiente video para explicar y desarrollar el concepto y que nadie se quede con las ganas de aprender más. ¿Qué tal les ha parecido este video? Antes de despedirme, mi sugerencia. Este es un autor que yo recomiendo, se llama Aswad Damodaran, es de origen indio, pero él es profesor de la Universidad de Nueva York y es uno de los mayores exponentes de la valoración de empresas y de la valoración de inversiones. Y sobre todo lo que me interesa a mí, que es la inversión en valor. Este libro es muy pequeño, si se ponen en menos de una semana lo tienen listo. Pero es que además, y por eso lo recomiendo, es muy sencillo de entender. No tiene fórmulas difíciles o fuera del alcance de la mayoría de las personas. Es muy fácil de asimilar y si se asimila bien, esto nos puede dar pie para aprender más cosas e ir a libros que nos permitan subir el estándar o subir el nivel. Se los recomiendo. Si este video les ha parecido de valor, por favor dejarnos un buen me gusta, que probablemente a ti no te cueste nada, pero a nosotros nos ayudarás muchísimo a crecer esta comunidad. No queremos hacer estos videos para llegar a los mismos 4 gaticos. Queremos realizar estos videos para impactar a millones de personas, porque creo sinceramente que las inversiones es algo que nos puede mejorar nuestras finanzas a la mayoría de nosotros, es lo que me ocurrió a mí. Compartan este video también a través de sus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.